Buenos días, mi nombre es Catherine Sofía Morán Asner, tengo 15 años y esta carrera me ha parecido muy chévere, muy bien organizada y sobre todo muy bien. Pues el atletismo es un deporte muy hermoso que nos hace pasar momentos muy lindos. Gracias. ¿Primera vez que vienen a Huechucal? No, como la tercera ya. ¿La tercera? Sí, señor. ¿Y ustedes en qué categoría corren? Categoría C, Senior C. ¿Senior C? ¿Senior C es cuántos años? Mayores de 60 años. ¿Mayores de 60 años? ¿Cuántos años lleva corriendo? Unos 15 años más o menos. 15 años más o menos. Muchas gracias. Con mucho gusto, un feliz día. ¿Dónde nos visita? De la ciudad de Pasto. ¿Desde la ciudad de Pasto es la primera vez que viene? No, muchas veces, ya llevamos muchos años corriendo esto. ¿Muchos años corriendo esto? Sí, señor. ¿Qué edad tiene? 73 años. 73 años, ¿cuántos años corriendo? 57. 57. De la edad de 16 años empezamos, cuando éramos estudiantes y maestros. ¿Ellos son su grupo? Sí. Los dos son el grupo de... ¿Y cuántos años tiene? 69, 65. Habemos otro compañero que tiene 81. ¿81? ¿Verá ya? Sí, Carlos Madroñero. Por aquí está. Ah, véalo, ahí viene. Si quiere entrevistarlo, ahí viene. ¡Carlos! ¡Carlos! Él tiene 81 años. 81 años. Don Carlos. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Usted qué edad tiene, perdón? 81 años. ¿81 años? Sí, señor. ¿Usted es el mayor del grupo? Yo creo que sí, y mayor en Colombia, tal vez. ¿Y mayor en Colombia? Parece, ¿no? Bueno, felicitaciones por su condición física primero, ¿no? Sí, señor. Porque no es una carrera fácil. Sí, señor. ¿Cuántos años participando? No, recién, 12 años. ¿12 años? 12 años, recién. ¿Desde que arrancó? De 70 años. ¿Desde que arrancó casi sí, el circuito? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, señor, bueno. Muy bien en la carrera. Buenos días. Buenos ¿De días. Dónde nos visita? De Pasto también, compañero de los anteriores. Somos del Club Veteranos Siglo XXI. Lo conformamos hace un año y participamos en las competencias. ¿Y de dónde se conocen? En Pasto, de Pasto, y ahí nos conocemos. Yo llevo 6 años entrenando solamente y 5 años ya participando en carreras. ¿Y qué edad tiene? Tengo 68 años. 68, todos pasamos de 60 años y el mayor es don Carlos Madroñero, 81 años. Felicitaciones. Gracias. Son un buen ejemplo para los jóvenes. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a Huechucal. ¿De dónde viene? De Pasto. ¿De Pasto y qué club representa? Se llama Free Runners. ¿Es la primera vez que viene? No, nosotros ya habíamos venido, 3 personas vinimos hace, creo que el 2019, no sé si fue la última que hicieron. La última versión de la carrera, sí. ¿Y cómo les fue? Bien, muy bonito. ¿Qué tal su experiencia a esta altura? No, muy bonito el recorrido, la gente, los niños que nos recibieron en Colimba, muy bonita carrera. ¿Difícil? Pues sí, pues sobre todo esta es para la gente que va muy rápido, porque es toda carreteable, pero es bonita, muy bonita. Bienvenidos a Huechucal, ¿de dónde vienes? Buenos días, nosotros venimos desde Tulcán. ¿Desde Tulcán? Sí. ¿Desde la capital Tulcán? Sí, la capital del ciclismo. ¿Es la primera vez que vienen a Huechucal? No, sí hemos venido, pero es la primera vez que la vamos a correr esta carrera. ¿Es la primera vez que vienen a correr exclusivamente esta carrera? O sea, ya han venido a Huechucal, pero no han corrido. Ah, sí, somos un pequeño grupo de Tulcán. ¿Cuántos vienen? Somos los 4. Mi compañero. ¿Y el nombre de su equipo es? Guerrero 04. Guerrero 04. Bueno, pues que les vaya muy bien en su carrera. Gracias.
días, bienvenidos a Huachucal. ¿De dónde vienen? Nosotros somos de la ciudad de Ipiales. ¿De la ciudad de Ipiales? ¿Y es la primera vez que viene a competir o ya han venido? No, ya hemos estado en la competencia que recién hubo en Sandoná, la del Cabildo, y así venimos siempre concursando. Somos el grupo Los Trocheros. ¿Es la primera vez en Huachucal? En Huachucal la primera vez que venimos en el grupo Los Trocheros. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Venimos del municipio de Túcarres. Agradecemos infinitamente a don Augusto Reina, que es el promotor y el corazón de este evento. ¿Cuántos años llevan participando en este evento? Desde los inicios, desde que se inició. En su tiempo, cuando era competitivo, tuve la fortuna de ganarme 8 veces consecutivas en las categorías infantiles, o sea, 8 años. ¿Su nombre es? Diego Salazar, ahora venimos del Club de Atletismo Correlones, también somos miembros de la Comisión Técnica de la Liga de Atletismo de Nariño y estamos acompañando y reactivando el deporte de una manera muy hermosa. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes e invitar a toda la comunidad que practique el deporte, que es un deporte muy hermoso. Saludos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos acompaña? De Ipiales. ¿Cuántos años lleva compitiendo en la carrera Huachucal-Colimba? Desde que tenía 9 años. ¿Desde que tiene 9 años? Sí, tengo 67. ¿67 años? Y no, que le pasó un atleta. Accidente hace unos 4 años y estuve hecho guango y ahorita... Pero no lo ha detenido en su... Sí, ahorita ya voy corriendo como 3 por discapacitado, voy corriendo ahorita. Voy corriendo 3 veces ya. Felicitaciones por seguir compitiendo. Yo no voy a correr así, suave, nomás despacio, porque no puedo tirar bien el paso. Bueno, que le vaya muy bien. Bueno, gracias. Carlos Tacán. Hacia los 13 kilómetros, estamos en el centro. Aquí los deportistas. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero vamos. Agua. Ya con la premiación, estaremos exaltando a cada uno de los deportistas destacados en todas las categorías. Entonces, vencedor de la máxima, el de la capital de la República, deportistas, hay un aplauso del público para los deportistas que conectan con la meta. Bueno, continuamos, aquí está el aplauso especial para... ¿Qué le pareció la carrera? Sí, muy buena, durita pero muy buena. Gracias a Dios pues se llegó, ¿no? Un saludo a alguien, a su familia. Sí, es un saludo, es primero agradecerle a Dios por esa facultad que me ha dado de tener estas fuerzas. Segundo lugar a mi familia y en tercer lugar al Club Deportivo Simán. Un saludo, ¿no? Y a todos los deportistas, a todos los atletas. Y ojalá me acompañen a Samaniego. Voy a hacer una mini carrera para demostrar que no importa la edad. La edad nunca lo hace a uno, sino el espíritu, la perseverancia y el entreno. Sí, señor. Felicitaciones. Dios le pague, le agradezco bastante, ¿no? Muchísimas gracias. A usted, gracias. A Colimba, ¿desde dónde nos acompañan? Somos de la ciudad de Pasto, del Club de Sport Colombia. ¿Es la primera vez que compiten aquí en Huachucal? No, la mía es la tercera participación, aquí de la señorita Diana es la segunda vez. ¿Y cómo les pareció? ¿Qué expectativas? ¿Qué les dejó esta carrera? No, acá nos gusta, desde que regresamos es porque nos ha gustado la competencia, es exigente, es dura y también conociendo nuestro territorio nariñense, nuestro territorio colombiano. Niñas, un ratito se bajan de... Bueno, estuvo el clima, estuvo bueno, sí estuvo bonita la carrera, pero pues ahí llegamos. ¿Eh? ¿En qué categoría compite? Master B, de 50 a 60 años. ¿Y qué edad tiene? 51. ¿Y hace cuánto lleva corriendo? Son como 4 años. Modelo 72. Modelo 72. ¿Y 72 hace cuánto años se dedica al atletismo? Desde el 80, 1980. Desde 1980, desde que era un pimpollo. Eso, he participado en varios eventos deportivos.
¿Y cómo le ha ido? ¿Sí le ha ido muy bien? Sí, muy bien, muy bien. A la edad que tengo me siento muy bien. Muchísimas gracias por participar y esperamos que vuelva. Y muy agradecido por la aquí Colimba y por las fiestas de la Virgen del Rosario. Bueno, ¿no? Dios los bendiga a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. A usted también. ¿Esta es su primera carrera, Huachucar Colimba? Sí, señor, mi primera carrera. ¿Y qué le pareció? Sí, está durita, muy dura. Claro, sí. ¿Cuánto tiempo se preparó para estar listo? No, yo como hago ciclomontañismo como unos 15 días. ¿15 días más? Que es un mes, digo, un mes. Claro. Ah, felicitaciones, felicitaciones por culminarla. Recomendaciones, y algo más que nos quiera agregar. No, pues para estar muy organizado esto y para seguir participando. Bueno. Muchas gracias. Mi nombre es Tatiana Díaz, pues yo soy del resguardo de Colimba y por primera vez vine a correr acá. Y me sentí bien de llegar acá, desde allá. ¿Desde Huachucal? ¿Cuánto tiempo lleva compitiendo o practicando el atletismo? No, primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. O sea, decidió salir a correr. Sí, no había corrido. ¿Nunca había corrido antes? No. Pues felicitaciones primero por emprender el camino de competir, ¿no? Porque es una carrera muy difícil y que requiere mucho entrenamiento. ¿Cómo se siente? Bien, de llegar acá. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Colimba. Muchas gracias. ¿Es su primera vez compitiendo en esta carrera? No, ya llevo unos 10 años. ¿10 años compitiendo? No, más tal vez. Yo sí calculo unos 20 años tal vez. 20 sí, años sí. Compitiendo en la épica carrera Huachucal-Colimba a 3.200 metros de altura. ¿De dónde nos acompaña? De Pasto. ¿De Pasto? Uh-huh. ¿Y su compañera y guía? También de Pasto. También de Pasto. Uh-huh. ¿Y cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Horacio Torres. Horacio Torres y... Sí. Cristina Sinzajor. ¿Ustedes son... ¿Hay más competidores invidentes participando? Sí, siempre hemos venido. La dificultad para nosotros los invidentes es que siempre tenemos que tener una persona que nos ayude a guiar. Claro. Y cuando esta persona se dedica a nosotros, sí estamos en la capacidad de correr. Pero el problema es que hay veces que se aburren. Los guías se aburren, ya no van más, ya no siguen entrenando más. Entonces ahí nos quedamos. Claro, pues que sirva esto también de invitación para que todos los jóvenes se sumen, ¿no?, a este deporte y pues también dejen participar a las personas como usted, ¿no? No necesariamente los jóvenes, porque yo por lo menos tengo 52 años y corrí desde Huachucal aquí a 1:25 Meche. Es un buen tiempo. Entonces yo pienso que si yo puedo con mi edad, cualquier persona de 40, 45... Este es un mensaje para los jóvenes que nos ven. Sí. Si él, o sea, que es invidente, es capaz de recorrer los 13 kilómetros, ¿cómo no van a ser capaces ustedes que están ahí? Sí, se invita a todos los habitantes del municipio de Huachucal, corregimiento de Colimba, que hagan deporte. El deporte es salud, vida, uno se siente bien. Al principio es duro, como todo, o sea, que entiendan que en un principio empezaron a gatear y eso fue duro empezar a gatear. Después empezaron a caminar y para el niño es duro, pero poco a poco la van superando. Así mismo es, si uno empieza a correr una cuadrita, dos, tres, cuando ya el rato menos pensado corrió un kilómetro y ahí ya se fue, ya sigue 5, 10, 15 y ahí los kilómetros que vengan. Ese es mi mensaje para todos. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos, esperamos que esta no sea la última vez que nos encontremos. No, y siempre, cada vez que pueda, siempre voy a estar. Y felicitaciones a usted y a su acompañante. Muchas gracias. Un saludo a alguien más, alguien en su casa, en su familia. No, pues aquí, es que solo somos los dos, ella es mi esposa. Bueno, felicitaciones. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.
saludar a todo el municipio de Huachucales, provincia de Obando, a la vecina República del Ecuador y también al departamento de Nariño, y agradecimiento especial a todos los atletas de los diferentes clubes, también de los diferentes grupos, a los atletas del hermano vecino país de Venezuela, Ecuador, y también los atletas que vinieron de Bogotá, como John Chaus, un gran campeón de las damas, también la venezolana. Yo creo que quedamos muy contentos y muy orgullosos de ser huachucalenses por este importante evento internacional que llevamos, la 21ª carrera atlética internacional. Agradecimiento a nuestras cocineritas, a nuestras esposas por ese gran almuerzo. Creo que el balance fue positivo. Contabilizamos más de 500 personas que se dieron cita a este importante evento de la 21 carrera 13K Huachucal Colimba en sus fiestas patronales. Y veo el entusiasmo de la gente, apoyan bastante este tipo de eventos en los pueblos, y bueno, una felicitación a todo, a toda la organización y toda la gente amable de todos estos lugares. La verdad me pareció muy chévere. Bueno, pues el recorrido muy duro, muy caluroso, también los competidores de diferentes lugares, pues, y no, me siento feliz pues de haberlo terminado con bien ahí. Bien, bien. Un saludo, amigos y amigas de Huachucal, nos encontramos desde Colimba. El día de hoy hemos hecho acompañamiento a la carrera atlética 13K Huachucal Colimba, en donde tuvimos la participación de amigos, amigas de diferentes municipios del departamento, atletas de, también de otros departamentos, incluso también desde otros países como lo es Ecuador y Venezuela. Tuvieron una destacada participación atletas, deportistas de nuestra región en las diferentes categorías. La alcaldía del municipio de Huachucal se ha vinculado a este proceso, que una carrera que es institucionalizada ya hace algunos años y que hoy, luego de una pandemia ya en reactivación económica, pues vemos en el deporte como una estrategia, una herramienta para poder garantizar oportunidades de lo que refiere la economía. Es así que estamos en Colimba, acá con la comunidad, fortaleciendo el deporte, como lo hemos llamado dentro de nuestro programa, desarrollo del deporte como derecho y herramienta de transformación social. Todo ello gracias al apoyo del señor alcalde Fernando Arturo Malte López. Sí, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos desde el resguardo indígena de Colimba como gobernador, haciendo parte de esta bonita actividad como fue la carrera atlética. Hubo una participación masiva de toda parte de nuestro país Colombia, como es de Bogotá, de Pasto, de Ipiales, también de aquí de nuestro municipio de Huachucal, también participación de nuestro bello resguardo, de igual manera también desde nuestro vecino país del Ecuador. Hoy se culminó una bonita actividad en el marco de las festividades de nuestra Madre Santísima Virgen del Rosario de Colimba. Por eso hacemos la cordial invitación a toda nuestra comunidad de Colimba, a toda nuestra comunidad fuera de nuestro resguardo, a toda la comunidad que nos escucha por estos medios, a que nos acompañen a vivir esta bonita festividades de nuestra madre, que celebran las vísperas el día viernes. Como es siempre acostumbrado, vendrá desde el municipio de Huachucal a cargo de la empresa Taxis La Sabana. Posteriormente a eso de las llegará acá a nuestro resguardo, la misa a las 7 de la noche, y el día sábado tendremos el día de fiesta, el día grande de nuestra Madre Santísima, que será a las 9 de la mañana. Por eso invitamos a toda nuestra comunidad que nos acompañe a vivir estas lindas fiestas religiosas en honor a nuestra Madre Santísima. Posteriormente a eso tendremos a mediodía, a las 12 del mediodía, la cabalgata también, que se ha organizado año tras año, que está encabezada por el señor Gerardo Toro, que también esperamos la masiva participación, que la gente nos acompañe de toda parte también, y como gobernador, como corporación, estamos acá dispuestos a abrir las puertas y con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.